otras 837 víctimas cobra esta epidemia. En muchos sectores de la ciudad. Se vuelve inminente. Papá, esto está hecho un caos. Dame tiempo y te juro que te saco de saco. Lo sé, hijo. Lo sé y créeme que todo estará bien. Ten paciencia. Dame tiempo y te juro que te saco de ahí. Por favor, papá. Te lo dije. Me cansé de repetírtelo. Teníamos que haberlo traído de regreso cuando todo esto comenzó. Ahora todo está mucho peor. ¿Ahora qué vamos a hacer? Estamos hablando de mi hijo. Y él no tiene a nadie en Italia que lo ayude. ¿Sabe? A ver, lo mínimo que yo espero que ustedes como embajada se hagan responsables de cada uno de los ciudadanos. Sí, es que no es posible. ¿Qué carajo quieres que haga? ¿Acaso me inventé yo esta maldita epidemia? ¿Sabes qué, Germán? Váyanse a la mierda. ¿Todo bien? ¿Lograste comunicarte con Dani? ¿Ha preguntado por su hermano? Todos los días. Thank you.
¿Mamá? Sí, en casa estamos todos bien. Bueno, precisamente hablé con él y les mando saludos. Sí, mamá, estamos bien. Cuidado. ¡Hora! ¿Qué pasa? ¡Hora! ¿Qué pasa? No puedo más, no sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Papá, esto está hecho un caos. Teníamos que haberlo traído de regreso cuando todo esto comenzó. No lo debo haberte escuchado, papá. La intervención de la policía ante las violentas protestas surgidas por las 14 muertes ocasionadas debido a la falta de atención médica dejaron varios detenidos. Teníamos que haberlo traído de regreso cuando todo esto comenzó. Escuchado, papá. ¿Lograste comunicarte con David? Vamos a tener que parar todas las ondas. Se vuelve inminente el colapso del sistema financiero. Papá, papá, soy yo, David. Llámeme, papi, por favor. Es urgente. ¿En serio, Pablo? ¿Crees que así vas a solucionar algo? Mírate. Tengo mucho miedo, papá. ¿Qué quieres que haga? Que ya no puedo más. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Pablo, mi amor, ¿me escuchas? Pablo. Pablo. ¿Me escuchas? Señora, por favor. La niña. ¿Dónde? ¿Dónde está David? Papá, soy yo, David. Aquí estoy.